Ninja Turtles. Vamos al lío. A ver, este juego. Que coste que no he jugado nada, ¿Cómo jugar? Logro. Bueno, vamos a jugar modo historia. Que supongo yo que será simple. Una partida nueva. ¿Quieres conservar los niveles? Si no he jugado nada que 5. Vamos a jugar inaceptable, ¿vale? No, tampoco vamos a hacer. LB dice ataque combinado. Bueno, pues yo solo contra el barrio normal de corriente, ¿no? No que haga falta. A ver, ¿a quién elegimos? Leonardo, Michelangelo, Rafael, Donatello, April. Vamos a elegir. ¡Ey! Pues está Mbappé. Vamos a elegir a April, que es la novedad, ¿no? Oye, ¿qué dicen las noticias? El botón. Buenas tardes, Nueva York. Hoy vuelvo a dar la bienvenida a las opiniones de Vernon, donde mi opinión siempre está más clara que el agua. En el programa de hoy hay un regalo. Para mí. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el ticket regalo? ¿Cómo se llamaba? Dos tweets. Aquí hay Nueva York, interrumpimos este programa para traeros caos. Jajaja, porque bien se ríe. La estatua de la libertad va a tener un cambio de look para tener mejor aspecto. Venga. No, nunca, mejor aspecto que nunca. No dejéis de ver el jefe infiltrado de Bebop para contemplar su debut. Realiza, tenemos que ir al canal 6. Venga, vamos a pegar palizones. Venga. Job-breaking news. Ya, me está gustando, me está gustando. Qué gráficos tan chulos. Dibujoides. Ah, mira qué graciosa. Toma. La había probado, pero con una tortuga antes. Esto pegamos con esto. Un botón de esquive. Tiene. Vamos a correr. Ah, podemos decirle cosas a la gente. Y esto es. Nada. Chorrada. Salto. A ver, ¿podemos agarrar de forma automática o cómo va esto? No. Uy, el salto no. Al correr no salta, se desliza. El botón de esquive. Yo no estoy acostumbrado a estar jugando a tener botón de esquive, pero. Supongo yo que se pondrá motorero el juego. Lleva. No se puede romper nada. Hostia, se me ha quedado quieto. Quieto ya. A ver el poder. Me gustaría usar el poder aunque se no vea. Ahora cuando haya más gente le daremos al poder. A ver. Vale, si le damos los dos botones hace una especie de. De golpe poderoso. Sí que tenemos agarras, pero es complicadillo, ¿eh? A ver. Oh, ay, cuántos golpes, ¿eh? Pues eso va a maltratar al equipo. Estamos jugando a la Game Boy, ¿o qué? Pues sí, están trabajando. Y ya va. Bueno, vale. El control me gusta, tiene bastante. Se lo hemos rescatado. Pero esto está basado en una serie nueva o. Porque me recuerda todo a la serie de dibujos animados original. Pues macho. Los gráficos están muy chulos. ¡Ey! ¡No la toques! A ver si tenemos diferentes opciones a la garra.
Creo que tengo que pegarle un golpe para poder agarrar, ¿no? Lo agarro, no sé cómo son. ¿Se recarga el golpe? Sí. Uy. Me gusta, muy, muy de recreativa, pero mola. Allá va. Otra, eso lo podemos utilizar para luego. ¡Hostia! ¿Y a estos cómo les meto? No se dejan, ¿no? ¡Oh! Hay que pillarlo con la guardia baja. Ah, vale. Casi. Vale, con. Claro, es que con la mecánica del esquive los puedes pillar por la retaguardia. Vale. No, pues son novedosos. Y le da muchas posibilidades. Joder, me puedo cargar esto. Qué chulo la gráfica, está muy chulo el juego. ¡Oh! En la cabeza, no. ¡Hostia! Y se ha derrotado 15. Ah, vale, que nos están dando. Pero bueno, dale. ¡Yo! ¡Polizón! Ya te veo. Ahí. Estamos de energía. ¡No! Claro, hay que pillarlo para retaguardia, si no. A ver qué dice este. Toma, maldita sea. Yo no voy a mentir, yo voy a la serie por abril. Decía, han metido un personaje femenino, pero se enrollará con alguna tortuga. ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado con el juego. Muy chulo lo del botón de esquive. Mola. O sea, a nivel de producción, muy buena. Lo ponen como juego independiente, pero yo creo que aquí han metido pasta, ¿eh? Lleva la cabeza del bicho que la rata en Mbappé también tenemos que probarla. Solicito especial desbloqueada, radical. Has desbloqueado, que desbloqueado. Uy, si me recuerda a Tortuga Ninja de Big Perry, que tuvimos en Amstrad. A ver, esta es la primera, por si no tenemos otra, ¿no? Vamos a jugar. A como mola. Manzana, vamos a por ello. Vamos a por ellos. Eso.
¿Dónde va? Unicornio gris. Vámonos. ¡Uy! Está chulo, tiene mucha posibilidad de dar el control. Tiene bastantes variantes. Está bien. Desde luego supera, en principio al menos, la excepción de Ovelli, ¿eh? Del Asterio Ovelli, Slap Thing Out. Que no lo he terminado, porque me da pereza, la verdad, es que aburre un poquito. Es como un juego infantiloide. Y esto parece más bien para... que vivió aquella serie que ya tiene, tiene más de 30 años. Hay que ver que la serie es del 93, creo que es 92, por ahí. A ver si no sé si vuelvo a pasar, le cambio las pilas, a ver si son las pilas, pero tiene coleccionables, es lo que yo le pedía. La serie del 92 pasa, pero bueno, es el cómic. Pero esto está basado en la serie y me gusta, a mí siempre me gusta mucho más la serie que el cómic. Irma. ¿Y quién es esa? ¿Irma? Pero a ver, esto, ¿hay una serie nueva? ¿La peli del 90? Bueno, pero claro, yo estoy hablando de cuando llegó aquí a España. Entonces, a lo mejor me estoy equivocando. Entonces, esta serie... Claro. De ahí viene mi confusión. Porque en las ciudades, por ejemplo, el rinoceronte y el cerdito no existían en la serie. Tengo entendido eso, vamos. Bueno, de momento está muy chulo el juego. ¿Ah, sí? No la... Pues... Abrí. Espérate, ¿y este me puedo cargar? Bueno, por ahora, lo que es la mecánica de juego, o sea, la profundidad en los golpes y la variedad, muy chulo, está bastante bien. El tema del esquive, bien, está bien. Parece adictivo. Espérate, quieto. La música y todo. Lo que yo no sé si hay alguna serie nueva que cambie o que recoja aquella serie. Es que la serie aquella. A mí me gustó, había una primera... ¡Hostia! Ahí me metió el patón. ¡Hostia! Ah, toma viento. ¡Cago nomás! La otra, pero bueno, es que los tengo guardados, me cacha el más. Y por pereza no... Bueno, la verdad es que no me he acordado. ¡Sí! ¡Cago nomás! Bueno, no me ha dado tiempo a... ¡Joder! La agarra en lo que... A lo mejor por ser un buen personaje, ¿no? Que aprende a usar el esquive. ¡No! Bueno, pues después de la segunda, ya se volvió muy absurdo todo, aunque ya la serie de por sí es absurda, ¿para qué vamos a mentir? Está muy absurdo todo.
Ah, que estoy al máximo de salud. Bueno, pues nada. Espérate. Ay, 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 ay. April, con la personalidad que tiene April, le vaya a pegar, Marcito. Niña, niña. Bueno, pues muy, muy acertado me parece a mí la elección de los gráficos. El estilo gráfico. Así, cabezones. Y graciosa. Dale, dale caña. No. El esquive es fundamental, ¿eh? A lo mejor tienen el estilo gráfico este. Pero vive mucho de la de aquella serie. Qué chulo el coche, ¿eh? De verdad que parecen los juguetes que salieron. Se parecen más a los juguetes que salieron en los 90 que a la propia serie de entonces. Chao. A este no podemos. Hombre, espérate. Chao. Yo lo decía cierto, ¿no? Los agarres es lo único que a mí. No sé si es por cosa del personaje, ¿eh? A lo mejor este personaje lo agarra bien. ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡April no! ¡Caca, caca! Que nos censuran Twitch. ¡Mal soy! ¡Muy bien! ¡Hostia! ¡Cache la más! Vamos a usar el poder contra este. ¡Ay, que no puedo! ¡Para qué difícil! Vale, la convencí. Mola, mola, mola. Bueno, pues muy. Yo creo que es muy en el estilo de. El Street Race 4, ¿eh? Muy en el estilo. Pues muy chulo, mola bastante. Dice solicitud especial desbloqueada, pero si no me hace para leerlo. A ver, guarida tu, tortuga. Bueno, sigue jugando, ¿no? RB, cámara. Bueno. El mapa bastante grandecito, ¿no? Bueno. Bastante grande. Está claro que se han pasado en la de los 90. Yo solo vi la primera, ¿eh? Cuando vencen, bueno, no sé cuántas temporadas son cuando vencen a ese Ruider. Mira que chula la fase de. La música de aquí está chulísima. Ya. ¿Eh? La música está cagada, que hace cagada de chula, ¿eh? Sí. ¡Adiós! No. Oh.
Ue. Dolor. Vale, no puedo, solo puedo esquivar. No lo puedo endiñar al vehículo. No quería haber usado el poder ahí, pero bueno. Joder. ¡Ey! ¡No! ¡Ah! Oh, ¡qué pena! Ahí, quieto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, macho, qué difícil! Vale, es verdad. Tenía un botón especial. Si dame los dos a la vez, estoy como... Ahí. Como mola, ¿eh? Por ahora me está encantando el juego. Sí, no. Ahí. Con los dos botones, el salto y el disparo... Ah, vale, vale. Me servía también para esto, claro. Tiene sentido, ahí. Ahí quieto, ahí quieto, ahí quieto. Quieto, cacha nomás. ¡Ey! ¡Pero bueno! No he podido recargar. Cabritos, pues yo creo que los vehículos son los de los juguetes. A mí me suena mucho los juguetes. ¿Y ahora qué? ¿Y a esto, y a este cómo le meto? No, espérate, a ver. Tendré que devolverle alguna bomba, ¿no? A ver. No sé qué tengo que hacer. ¿Le puedo pegar? Ah, vale, que le puedo pegar. No. Espérate. Ya está vencido. Mola. Abrir la candela, ¿eh? Una chulaca. Abril, él es una chulaca. Pues muy bien. A ver, hemos mejorado las estadísticas, dice, a ver, que no me había fijado. Eso sí, eso de que Prince se ponga de repente a pegar mandoble. A ver, lo que yo no sé, la estadística pulsa, a ver, dale. No. Ay, podemos jugar otra vez la misma pantalla.
Bueno, a mí me está encantando, ¿eh? No sé si es muy largo. Que sí, ¿no? Cago nomás. Hombre, me dan ganas de probarlo con una tortuga o con la rata andate. ¡Ey! ¡No! ¡Hostia! Pero bueno. Ahí está. Desde aquí es un buen sitio para empalizar a toda esta gente. No. Pues está chulo, está chulo. Y plantea un buen desafío. Eso que me duele el lado. Estamos nosotros los psicópatas. Dice, ¿cómo un diario secreto? Dice, ¿quién es? Ese no lo conozco. Era un personaje de la siguiente temporada que yo. ¿Qué le pasa hoy? Tengo que hacer algo con este. Me pega un palizón. ¿Y esto qué es? A ver. Bueno, los gatillos sirven para nada, pero hay un botón que es para decir cosas. Que supongo yo. Joder. Yo supongo que es para recargar la barrita. ¿Qué le damos con el micrófono? Es súper gracioso. No se podía destruir, no. Menos mal, porque. No, no, no. Abril no, abril no. Toma. Cuidado con Yolanda. ¿Con Yolanda? ¿A qué te refieres con Yolanda? ¡Hostia! El tucán. ¿Qué día? Ay, qué mala gente son los fachas. Los fachas que soy, lo peor de lo peor, ¿eh? No me puedo ni de creer. Es que los fachas son, vamos. No sois nada. No hacéis cosas guays, como hacéis cosas chulis. No hacéis cosas chulis. Hacéis cosas pues muy feas, muy feas. Nuevo movimiento desbloqueado. Super ataque en picado. Pulsa y. A ver. ¡Hostia, como mola! No, decían cosas chulis, ¿no? Yo creo que había visto eso, a ver. Ah, pero gasto poder, esto gasta poder, ¿no? Poder, vale. He gastado poder estúpidamente. Vale, para romper la defensa, ataque aéreo y ataque. Hostia, mola mucho el juego, ¿eh? Y los gráficos. Hostia, me caché la más. Antes me lo advierten. Bicho desagradable.
Bueno, pues estas son las cositas que le hacía falta a la serie. Sobre todo coleccionables que abriesen nuevos movimientos y evolucionar un poco. Chula. Hostia, me están pegando un pelizón, ¿eh? Los monos. Los arreglos me recuerdan mucho a la música de Michael Jackson. Supongo que era la época, pero... ¡No! Buenísimo el juego, ¿eh? Muy bueno. El que se lo compre, pues lo va a disfrutar bastante. Porque supongo yo que no se lo comprará a alguien que no sepa de qué va esto. Hostia, este es el jefe, ¿no? ¿Y este quién es? ¿Quiénes son estos, los motorratones de Marte? Las vacas locas, ¿quiénes son estos? ¿Cuánto me queda? Me queda otra vida, ¿no? ¡Hostia! Macho con este tío. Vale. Pero aquí han cambiado la mecánica arcade. De poder pasarlo con un solo crédito. En teoría, el crédito ya no existe, los créditos. Y es rejugable, seguramente si sí, no tendremos continuo infinito, algo parecido, ¿no? Que no parece que. Ha completado los éxitos especiales del mundo. Vale. Por ahora me está encantando el juego. Y tiene una pinta de ser profundo y rejugable constantemente. Mola. Ahora nos matamos. Vamos a seguir jugando con April un ratito. No tenemos prisa tampoco. Hostia, estos son nuevos. Va a tener profundidad el combate. O sea, no es variadito. No pasa como en otros, yo solo contra la barra, que enseguida tienes todos los movimientos y... Muy bien, desperdiciando el poder. Muy bien. A nivel artístico, una pasada, ¿eh? No quería darle, pero le he dado. Pero muy recondo, o sea, con lo poquito que he jugado. Porque lo tengo en el Game Pass, que si no. Mierda. Oh, ah. Tío, se ha quedado enganchado la idiota.
full power. Claro, si no le doy a nada, no gasta poder, ¿no? A ver. ¡Eh, full power! ¡Qué gracioso! Ah, se rellena eso, pero el poder. Así el poder. Pues entonces le vamos a dar el botón ese todo lo que podamos. ¿Va? Ahora tengo dos. Qué chulo. Supongo yo que eso se podrá mejorar, ¿no? Que la música es muy buena, ¿eh? Acompaña perfectamente la acción y te pone las pilas. Pues vaya mierda, ¿no? Me lo podríamos dar en otro momento. Hostia. Claro, yo creí que se rellenaba pegándole a los enemigos, pero... Allá va. No se lo puedo recargar cada dos por tres. Bicho desagradable, pero esas cositas hay que mirarlas luego, a ver que... A lo mejor podemos fabricar algo, yo qué sé. Me gusta muchísimo la animación. Mola bastante. Vale. ¿Y este quién es? Este salía en la película, ¿no? Ah, no. No sé quién es este. Hombre, Mbappé, este sí es Mbappé, ¿no? ¡Hostia! Mbappé, Mbappé. Hostia, no puedo decirlo. No me da tiempo, no me da tiempo. Hostia, qué chulada. Y ese sí me acuerdo. Yo, pero del juego de Super Nintendo. De la Tortuga Ninja perdido en el tiempo o algo parecido. Hostia. Joder, macho, este me enganché a 2x3. Vale, tengo que darle, tengo que darle, tengo que darle. Oh. ¡Coño, al otro lado! ¡Bien, bien! No nos han quitado, no nos han quitado la vida. ¡Mola, mola, mola! Venga, ahora nos matemos en... la guarida.
Qué chulada de juego. Muy chulo, muy chulo. Lo mejorcito que ha salido en los últimos meses, ¿eh? Muy bien, de lo mejorcito que ha salido en los últimos meses. A ver, guarida tortuga. Pero le daba guarida a tortuga. Bueno, vamos a jugar esta y después nos metemos en la guarida. Oh, abril. Ahora nos matamos a la guarida tortuga, pero yo le he dado, a la X. He ido automáticamente aquí. ¿Será que esto es algo nuevo? Tiene muchísimo trabajo gráfico, ¿eh? Que pueden ser que sea librería, no lo sé, pero está muy currado. Ahora sí, ya estaban ahí comiendo sus cosas los... ¿Cómo subir de nivel de poder? Vale. Bueno, eso esto cae, ¿eh? ¿No? El otro ninja cobrándole al otro ninja, tan plurimpleado. Bueno, pues me está impresionando el juego, ¿eh? Me está impactando. A ver, el Street Race 4, yo esperaba que fuera como era. Pero yo este no me esperaba que fuera tan bueno, ¿eh? Venga, dale caña. ¡Hostia! Y esta rana, Napoleón. ¿Qué pasa, chiquito? El rano y se cae. Mierda. Y tampoco se nota que el personaje está... que lo han rebajado de poder. Parece que está en pleno uso de las facultades. No sé qué se puede mejorar. Supongo yo que el nivel de energía y tal, pero... Joder, qué mala suerte. Vale, hasta allá lo tenemos los dos. No sé quiénes son esos. No me acuerdo de tanto, ¿eh? Estamos... ¡No!
Ya, pero no, no, yo me refiero a los personajes, Pues yo... Extra, bueno, no me suena. Bueno, el típico. ¿Qué dijiste? Bueno, ay. Oh, me cacha el mal. Vale. Hostia, ¿y por qué? Hostia. Hostia. No. A tomar viento. Tempestra. Hace referencia al Tempest. Bueno, bueno, mola, mola, venga. Quiero más cosas, quiero más cosas. A ver si nos podemos meter en la guarida tortuga. Hostia. El extraterrestre será el malo de verdad. Vamos a darle caña. Ahora, solicitud especial desbloqueada, pero es que no me dejen ni leerlo, coño. Vale, le estoy dando la X. Si le doy a la X. Espérate, a ver si podemos ir. Podemos ir a la guarida. Consigue la cinta VHS para ver Nonfem. Pero son misiones, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Podremos cambiarlo por algo? Y le doy a la X. Ahora sí. Dojo. Detén la emisión con el destino de Canal 6. Completado, completado. Biblioteca. Vamos a ver la biblioteca. Titulares clásicos. Titulares clásicos de los tiempos de los reportajes de Burn. Y esto si le doy, ¿qué pasa con esto? Nada. Simplemente un rollo de bicho. Uno de los pilares de la dieta viscosa de las ranas punk. Un tanto desagradable. Pues vale. Tenemos los personajes, pero simplemente el dibujito. No, no los podemos manejar luego. Dojo. A ver, el dojo. El artista de Menem. Estos son como logros, ¿no? Mira, Mbappé ahí haciendo sus cosas. Diario de progresos. Nivel de poder. Desbloqueado. A ver, episodio 1. Derrota a 4 soldados del pie usando trampas. Completa el nivel indemne. Pero... ¿Qué incentivo me dan para que yo consiga todo esto? O sea, personaje, no se ve nada del personaje. Te dan esta especie de retos. Pero son 7 episodios. Pero no sé exactamente. A ver.
a matarnos con la muchacha. Diario secreto. Tengo 3 de 5 recompensas, 75 puntos, pero ¿para qué? 75 puntos para comprar el que podemos comprar personajes o mejoras. La guarida no se ve nada que pueda yo comprar, ¿no? De que con los puntos te van a tener especial. Pero no puedo comprarlos. Pues vaya. 75 puntos si necesito para cualquier cosa más de 2000. Pues vaya. Bueno, pues es simplemente esto, simplemente es información. Pero para qué hacer todo esto, lo podemos haber metido todo en la guarida tortuga, porque aquí me han dado los 50 puntos, ¿y ahora qué? ¿Ya? ¿Y dónde tengo los puntos? Vale, vamos a ver, este no está completa. You've got to find my VHS tapes. Ah, vale, este era el que iba en la furgoneta con April. Creo que han complicado un poco el tema del menú, ¿eh? Pueden haberlo metido todo en un sitio y a tomar viento. No podemos gestionar. No podemos gestionar los puntos. Es automático, ¿no? Hostia, no los puedo. Vamos cargado. Y son dificilillos, ¿eh? Los enemigos normales son complicados. ¡Hostia! ¡Hostia! Cuando hacen el ataque no los puedes... No los puedes esquivar. Subida de nivel, vida extra añadida. De puta madre. Ay, no me han quitado la vida, ¿no? ¿En qué modo estoy jugando yo? Ah, estoy jugando en modo historia. A lo mejor es que tengo que jugar en modo arcade. Es mierda este, ¿no? Tiene que tener cuidado con esta gentuza, ¿eh? ¿Dónde estoy? Se ha ido corriendo. A ver, pero pensé que hay infinita. Pensé que hay infinita. Te da poder infinito para golpear. Y
si yo soy un poco violento. Ah, LGTBI. No, no pisa gay, pisa LGTBI. Ah, Capitán Planeta de... del LGTBI. De la ideología de género. Bueno, pero esas cosas se pueden pasar por encima, no pasa nada. Más juegos está firmísimo, no le puedo poner pero a eso. ¡Hostia! ¡No! Ahora sí, un pelo. Ahí. Ah, Nacho, mala suerte. Lo del Any Comment hay que manejarlo bien, ¿eh? ¡Hostia! Creí que los podía coger. ¡Hostia! Vamos a darle otra. ¡Hostia! Se ha vuelto en el peor momento. No le puedo pegar a esta gente, ¿eh? No, no, a esto no me paga. Joder, macho. ¡Levántate! ¡Oh! ¡Cabrito! Bueno, bueno. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Sí, 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 sí. ¡Cómo mola! Me gusta el juego. Ya está. Ya no digo más pasar. Muy chulo. Me esperaba bastante menos, ¿eh? Buen título para el logro. Panic in the sky. Lo repito, muy buena la música, la música es buenísima. Todo el acompañamiento musical no cansa. Quieto. ¡No!
Es lo que viene por aquí. La cantuza esta, ¿no? Yo, a qué me suena, yo sé que en la serie salía eso. Mira, se me ha pasado la mesa. Pero se parecen más a los juguetes que al globo que salía en la serie. Yo recuerdo que había un juguete o algo parecido. La sobra es buenísima, ¿eh? No, no, a lo mejor no para escucharla sola, pero Super Game. Super, super. Qué chulo. ¿Cómo se ve el fondo ahí rotando? Vale, este lo vamos a endiñar ahí todo el rato, ¿no? A ver, ven para acá. Oh. ¡Hostia! ¡Joder! Vale, ha sido sencillote. Está claro que el juego está orientado a que se rejuegue en dificultades más altas. Porque yo que no soy más malo que... Soy más malo que la leche. Pues no, no parece que tenga mucha dificultad. Como mola todo, todo está chulo, todo está chulo. Sí, señor. Esto enganchará a las generaciones nuevas y a la gente que tiene nostalgia por esto. Ahora, el tema de la guarida y de todo esto... No me convence nada, ¿eh? En el Trio Raid sí que podía elegir lo que querías comprar y tal, a lo mejor... A ver, voy a salirme un momento. Ahora continuamos en modo historia. ¿Cómo me salgo de aquí? Sí. Vamos a salirnos... Ahora no, quiero salirme. A ver, logro. Dojo. Que supongo yo que es lo general, que es lo que hemos desbloqueado. Tu mayor fan, encuentra los cameos en el modo historia. Vale, esto no me interesa. Si jugamos en modo arcade, vale, este es el modo arcade. Vamos a jugar en modo arcade. Inaceptable, no lo vamos a jugar. Vamos a elegir a Miguel Ángel. Nos metimos. A ver si aquí se pueden comprar personajes o algo, ¿no? Yo creo que se pueden comprar.
Venga, Leonardo, que yo siempre me cogía de la espada. Claro, pero yo no tengo este personaje subido de nivel, ¿no? Con el modo arcade, ¿cómo es? A ver si hay alguna diferencia, porque yo sospecho que la única diferencia que va a haber es que podamos rejugar. Es muy diferente. A ver, lo agarra. Mal, pues cuesta, ¿eh? Le cuesta igual que a la prima. Tío, como corre este, ¿no? Vale. Coño. A ver. Uy, no me gusta. Tío, el golpe de este no me gusta. Tiene que estar muy cerca de los enemigos. Que lo agarre. Sí, este tiene desbloqueado los movimientos, ¿no? Desde el principio, parece. Porque le doy al salto, le hago esto. Sí, pero tarda un montón. April es más rápida haciendo eso. Y solo tengo uno, ¿no? No, solo tengo uno. No. Vale. La energía necesito. Vale. Quieto. No. Ahí no. Esta ha salido antes, yo no lo he visto. Ahí está. Bueno, pues no noto, no sé, a priori parece más molona incluso que la tortuga. Por el tema del poder. Pero no sé, yo sé que a lo mejor quita más o... Te quitarán muchísimo, ¿eh? El botón de esquive es un flipe, ¿eh? O sea, no recuerdo yo que haya... No recuerdo yo muchos juegos de yo solo contra el barrio con un botón de esquive, ¿eh? Ahora mismo no... Le da profundidad, ¿eh? Le da bastante profundidad al combate.
Ahora, yo no veo mucha diferencia entre April y la tortuga. Incluso April diría que es mejor. ¿Qué quito ahí? No pasa con nada. A ver, a ver. Que va, que va, no da tiempo, no da tiempo. No, suelta ya. Mado tiempo. Coño, me he equivocado. Punto de perder la vida, A ver, me darán algo en el modo arcade. 26 pistas. Los puntos creo que son pistas, ¿no? Venga, pues lo hemos jugado en modo normal. Y la otra con el micrófono. ¿Y qué es lo que lleva? El papel que lleva. Supongo yo que el desafío este pues te dará algo, ¿no? Aparte del modo historia. Te da el mapita para rejugar, pero a estos del tirón. Supongo yo que... Este era el poder que tenía por defecto Leonardo. Ay, ay, muere, 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 maldito, muere. Ah, si les doy con la espada, devuelvo la hacha. Yo, cuando lo agarra, no es el disparo, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? A ver, sushi. Ya. A ver, voy a probar un momento, ¿verdad? Ah, sí. Qué gracioso. Supongo yo que si jugamos al modo arcade con April, será subida de nivel.
digo yo. Bueno, antes de quitarlo, cuando terminamos esta partida, pues lo vamos a comprobar para ver si el modo historia incide en el modo arcade o... Bueno, no hace falta ni saltar. No, se ha ido con los botones para allá. No, no, no. Vale, 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 vale. Bueno, da igual, me lo quito en medio mejor porque... que tengo infinitos poderes. No sabía yo. No, no ha dado tiempo, no ha dado tiempo, estoy muy cerca de más. Bueno, ya he perdido una vida. Hostia, ¿y eso cómo lo he hecho? Yo te quiero darle, ¿eh? Estamos abierto. Bueno, bueno. Tan malo no soy. Pero no me dan nada, ¿eh? Ni sube de nivel, ni nada parecido.
Más difícil darle con este que con la Afrit. ¿Será por las caderas? No, 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 no. Hostia. Ah, dándole a... Hostia, pero ese golpe es muy bueno. O sea, si salta, le da a los dos botones. Pero gasto para dar, no gasto para dar. No sé cómo lo ha hecho. Vale. Lo bueno que tiene el papá es este, que no tendrás que mantenerlo en el sitio para... Pues toca saltar, mamón. Joder, otra vida. Tío, las mierdas estos azules no son tan fáciles de derrotar, ¿eh? Joder. Ahí está. No sé cómo hago eso, ¿eh? No tengo ni idea de cómo hacerlo, porque pensaba que saltando con los dos botones a la vez, el X y el A, pero no lo hago. Dándole para abajo, ¿no? Alguna combinación. Coño, cógelo, cógelo. Vale. Camión aplasta tortuga. Que yo creo que todo esto son juguetes de... A ver si puedo... Ya va. No, 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 no. Me disparan directamente a mí. Por mí no hace po. A ver si puede ir a la cola, a ver si... Vale. Vale, uno más. Si consigo esquivar papa esta, puede ser que no me quita la vida. Podría ser, podría ser. Ah. Uy. Ah, lo he conseguido. Eso es. Bueno, pues me está encantando este juego. Ya este juego pues le doy por ahora un 7,5, un 8, ¿eh? Según lo que venga con la longitud.
porque tampoco he jugado tanto rato. Pero me está encantando. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Trails Rage 4 es que tiene muchísimo contenido, mucha profundidad de juego. No es que sea rejugable, es que te invita, no da igual, es que mola mucho con tanto personaje y tal. A este quizás le falta, no sé, a ver si se pueden elegir más personajes, desbloquearlos. Es lo que yo creo que le falta nada más, ¿eh? Para llegar al nivel de Trails Rage 4. Que claro, el Trails Rage of 4, el Trails Rage 4, era con el tema de la nostalgia, pero es que no necesita nostalgia. Pero sí, también juega con ella. Espero que se pueda volver repetitivo si no tiene más contenido. Claro, a lo mejor lo meten más después o algo. Pero bueno, mi impresión es muy buena, ¿eh? De notable alto. Yo recuerdo que la máquina recreativa original, tú le dabas los dos botones a la vez y tenía como un golpe con giro con las dos espadas que venía muy bien para echar a la gente para atrás. Para entrar. Eran 29 vistas que no sé si eran puntos. 32 pistas. Me parece que son como golpes, ¿no? Combo. Sin recibir daño. Podría ser. Sí, eso, exactamente eso. Hostia, perdí otra vida. Vamos a guardar eso. Son durillos los enemigos, ¿eh? Algunos enemigos son duros. Yo de pequeño, bueno, cuando era así más jovencillo, siempre pensaba que tirar el poder, si no era en el monstruo, era de cobarde. Hostia, me cago mucho. Digo, cobarde. Joder. Tenía que haber recargado antes de pasar aquí. Oye, qué durillos son estos, ¿eh?
myself. Deep breath. Hostia, ya se ha acabado. Vale, a ver. No, no, no vamos a continuar. Me quedan cuatro. Bueno, con eso termino el juego. Vale, muy bien. De acuerdo. Game Dark. ¿Cómo? Mariana's Rust. Vale, bueno, hay una especie de marcador, pero no sé yo si toca a nivel mundial o qué. Yo que estoy el último, ¿no? Filtro global, amigo. Ah, qué gracioso. Dificultad, todo. Ahora es todo. Vale, pero entonces yo no estoy aquí. Siquiera. Puedo bajar para abajo. Ah, no he entrado aquí. Hay que hacer 2309 puntos. Yo no sé cuánto he hecho. No sé cuántos puntos he hecho. Bueno, está gracioso, pero no he conseguido nada más. Solamente vamos a probar una cosa más. No voy a jugar otra partida, ¿vale? Yo creo que por ahí está bien. Es un juegazo, yo recomiendo si te gusta Yo Solo Contra el Barrio y además con varias gente. Lo que no parece que haya más personajes. Vale, clasificaciones. Es lo mismo que hemos visto antes. Vale. A lo mejor podría estar yo por ahí, pero... Vamos a elegir... Abril, a ver si tiene algo del modo historia. Abril... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Si hay una tabla de clasificación a nivel... Pues global, pone global, no pone mundial. Esto es el Xbox, el Game Pass, el Xbox Live. El Tortuga Ninja, la venganza de Shredder. En teoría no se mejora. Y le da mejor. Mejor que le da Tortuga Ninja, ¿eh? Uepa. Y creo que no, ¿eh? A ver, momento que recargue el tiro. Si coge dos. No. No se mejora. Del modo historia al modo arcade no. No hay mejora, no hay mejora, no hay mejora. Bueno, pues un juegazo, ¿eh? A vuelvo multimedia. No lo has visto, pero que sepa una cosa, que es un juegazo, ¿eh? Bueno, pues chulísimo, yo os recomiendo si lo queréis comprar, yo no sé si sale muy caro. Supongo yo que a más de 20 euros no puede ser. Creo que le falta un poco de contenido. No sé, respecto, digo con una referencia, ¿no? La referencia. Yo creo que el mejor beat'em up o Yo Solo Contra el Barrio que he probado últimamente ha sido el Street Rage 4. Que es muy largo, muy profundo, juega además con las anteriores partes y por sí solo el juego funciona, pero es que además es que es enorme, tiene tantos personajes y tiene tantas cosas que desbloquear que es que es un juego prácticamente eterno. Este podría haberse acercado, pero me da la sensación de que si no se desbloquean más personajes, más cositas, porque aquí el logro no veo yo. Pueden conseguir como puntos y tal, pero creo que se han limitado el tema del juego en sí con los personajes estos y tal. Porque bueno, salen otros amiguetes. Supongo yo que eso podrían haber sido personajes manejables, pero... Recuerdos clásicos del sofá, como los viejos tiempos, reparto entero. A lo mejor te dan más personajes, ¿eh? Bueno, pues nada, pues muy recomendable a vuelvo multimedia este juego. Chulísimo, ¿eh? Chulísimo. Seguramente pues lo jugaré entero, ¿eh? Si puedo, pues lo subiré a YouTube, pero bueno. Recomendable, muy, muy, muy recomendable. De lo mejor que ha salido últimamente.